Después de estos importantes mensajes de nuestros anunciantes, vamos a continuar con la información útil y de calidad de Zona Automotriz. Ustedes saben para qué son estos componentes, son los filtros del motor. Pero en un automóvil existen filtros de cabina, filtros de aire. ¿Y cuál es su principal función en nuestro vehículo? Vamos a conocerla. Estamos presentando Zona Automotriz. Para optimizar el rendimiento de tu carro y alargar la vida de tu motor, hay tres elementos que debemos asegurar. Un ingreso de aire limpio, preferir un combustible limpio y fluidos limpios. En el caso de los filtros que utilizan nuestros vehículos, sean del aceite o del motor, dependiendo de la calidad de este, así rendirá mejor y protegerá tu motor de residuos indeseados. Otro tema que en Zona Automotriz hemos hecho énfasis es en el filtro del aire de cabina. Este protege al conductor y a sus acompañantes de los residuos tóxicos y microscópicos que inevitablemente ingresan a nuestra cabina. En estos tiempos, este filtro es muy importante y muchos no sabemos que hay que cambiarlo periódicamente. Recuerde que haga lo que usted haga. El funcionamiento del motor crea emisiones y residuos que los filtros mencionados evitan que se atasque y funcionan como un escudo de protección. Vaya, revise sus filtros y garantice el buen funcionamiento de su herramienta de trabajo, tu carro. No nos cansamos de recomendarles que a su vehículo no le ponga cualquier cosa. Seguimos con más recomendaciones aquí en Zona Automotriz. En nuestra constante investigación hemos descubierto que muchos compradores de repuestos están recibiendo, como decimos en Nicaragua, gato por liebre. Y es que existe el repuesto genuino y el que está falsificado. Por eso nos venimos acá con el experto para que nos explique en qué radica la diferencia. Porque si lo vemos a simple vista son iguales, ¿verdad, don Carlos? A simple vista sí. Pero aquí hay mucha diferencia, Gina. O sea, uno lo ve aquí y prácticamente cree que esto es lo mismo, pero en esencia no es lo mismo. Acordate que esto, el filtro de aceite, que es lo que estamos hablando en este momento, es el que se encarga de retener todas las impurezas, ¿verdad?, que quedan ya producto de la combustión y de la lubricación. O sea, el aceite pasa haciendo un trabajo de limpieza por el motor y eso queda aquí. ¿Te imaginas lo delicado que es eso? Y el daño que puede causar. El daño que puede causar. Estos componentes falsificados están causando pérdidas de miles de cientos de miles de dólares, a nivel latinoamericano. Porque efectivamente, como vos decís, el cliente cree que está recibiendo un repuesto genuino, cuando no es así. Okay. Identificarlo solamente alguien con experiencia te podría decir este es o este no es. Porque, por ejemplo, un primer detalle que vos vas a ver. Las cajas aparentemente son iguales, ¿no? Aparentemente, pero el genuino es más bajo, trae un holograma, trae un código de barra, trae un código en la parte interna de la caja, que esto te ayuda a ir identificando cuando el producto es genuino. Cuando es falsificado, vos te empezás a dar cuenta, por ejemplo, que no trae un código de barra. Lo que trae son dimensiones de la caja y otros detalles por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, este que no es genuino, ¿verdad? Si vemos el diseño, vemos que varía muchísimo y esto tiene que ver mucho con el rendimiento que puede dar al momento de usarlo, ¿verdad? Estructuralmente. Sí. El genuino, vos podés identificarlo que solamente trae el empaque de la carcasa donde ha montado el elemento, que es este sello que está aquí, y puedes identificar una línea roja que es posible que más adelante lo puedan falsificar, muy posible, pero siempre Toyota va a ir a la vanguardia para ir haciendo la diferencia. Esa diferencia para que el cliente siempre pueda tener seguridad de que lo que está comprando en Casa Pela es lo que le va a funcionar a su vehículo de forma correcta y de forma adecuada. Y de acuerdo a la marca del vehículo, ¿verdad? Así es. Y como te digo, hay detallitos más pequeños que
Hay que ir aprendiendo. Hay que irlo aprendiendo, y que para que el cliente los pueda identificar, a la hora de adquirir un falsificado tendría que tener un genuino a la par. Entonces, lo mejor es venir a Casa Pela, comprar tu filtro genuino, que no llevas ningún riesgo. Así es. Al contrario, llevas seguridad, porque estás asegurando la inversión que hiciste al comprar tu vehículo, ¿verdad? Y vas a extender la vida útil de tu motor. Qué importante saber esto, ¿verdad? Porque muchos nos equivocamos al comprar algo que aparentemente es lo bueno, y bueno, pues nos damos vuelta, como decimos. Entonces, muchísimas gracias, don Carlos, por la información. Seguimos con más información útil acá en Zona Automotriz.